Hola, buenas noches, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso virtual de enfermedad inflamatoria. La verdad que quien coordina en el día de hoy, la doctora Marina Orsi, creo que no necesita en nuestra sociedad mayor presentación. Y le voy a dar la palabra a Marina. Para hacer la presentación de nuestro disertante. Marina, ¿estás por ahí? Bueno, sí. Bueno, para mí es un gran honor y un placer que hoy todos ustedes puedan compartir la conferencia del doctor Matías Oliastro. Él es pediatra, inmunólogo, con formación en Francia en el Hospital Necker y es actualmente el jefe de clínica médica en inmunología, en el servicio de inmunología y reumatología de nuestro Hospital Nacional, que es el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, Argentina. Realmente Matías es una persona de consulta para todos. Realmente en el tema del que vamos a hablar hoy, si hay alguien que tiene autoridad para hablar y para nosotros es un gran referente y para mí es un honor tener que presentarlo. Así que gracias Matías por haber aceptado y honras nuestro curso. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por las palabras, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en este ámbito más. Se escucha bien, ¿no? Sí, Perfecto. vamos bien, bien. Es la primera vez que hago una participación con ustedes así a nivel latinoamericano. En la Argentina ya hablábamos recién. Establecido un vínculo entre la gastroenterología pediátrica y la inmunología, con mucha actividad de difusión, de compartir conocimientos y en muchos casos de compartir pacientes y tratar de algo nuevo que se ha generado, ahora vamos a ver un poco en la presentación, que es este vínculo, esta zona de contacto, le llamo yo, entre la gastroenterología infantil, pediátrica y ciertas situaciones de las enfermedades que como inmunólogo continuamente yo valoro en mi hospital, que son las inmunodeficiencias primarias. Así que vamos a ver y vamos a hacer hincapié en este punto asistencial de contacto en el sentido de es una situación intestinal, gastroenterológica, pero con posiblemente una concepción de base inmunológica. Entonces, la idea es, desde el pensamiento, desde los conocimientos que uno tiene como inmunólogo, poder transmitirles a ustedes ciertas pautas. Para nada, la idea es, el otro día hablando también en un curso de gastroenterología acá en la Argentina, para nada la idea es volcarles los últimos dos o tres artículos de situaciones inmunológicas que hacen a la concepción hoy actual de lo que es la enfermedad inflamatoria en pediatría, especialmente en la de los niños más chiquitos, sino que es un poco como hacemos en el hospital, transmitirle a ustedes lo cotidiano, el pensamiento, la forma de trabajo, cómo uno debe abordar, cómo uno debe pensar estas situaciones, haciéndole lo más práctico posible y dentro de todo que tenga el impacto, por lo menos para mí lo que más me interesa, en la práctica asistencial para ustedes. Así que, bueno, empezamos esta primer diapositiva, les diría que es una diapositiva básicamente de ustedes, así que la voy a detallar un poco rápido, pero hace a lo que va a ser la presentación después. Ustedes conocen mucho mejor que yo lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, como una enfermedad que podríamos decir que antiguamente, porque ya en la concepción ahora moderna ha cambiado, pero antiguamente una enfermedad del adulto joven, una enfermedad de causa totalmente desconocida, siempre con conocimiento de ciertos factores que contribuyen a ella. Entonces siempre se hablaba de una situación de multifactorialidad, con causas ambientales, ahora vamos a ver algunos detalles, predisposiciones genéticas, pero bueno, esta es la concepción
diría, antigua de la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que sí es actual es que es una enfermedad inmunomediada, sin lugar a duda. Ustedes, mucho mejor que yo, lo saben, yo lo he aprendido de ustedes, el amplio espectro, a pesar de hablar bajo el término enfermedad inflamatoria intestinal, el amplio espectro de la enfermedad. Digo amplio en el sentido de que lo clásico de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o la colitis no clasificada o indiferenciada, quizás uno se quede corto con esa situación en el sentido de que hay todavía algunos grises y sobre todo, ustedes lo conocen bien, en lo que son los procesos evolutivos que tienen los pacientes. Tengo un webinar. Bien. Ustedes también conocen mejor que yo la evolución que ha tenido las clasificaciones y la idea de categorizar distintos aspectos histológicos, etcétera, etcétera, pero uno de ellos tiene que ver con la edad de presentación de la clínica. Antiguamente diagnosticaron una enfermedad inflamatoria en edad pediátrica y sobre todo en los primeros años de vida era una situación difícil, extraordinaria, que motivaba presentaciones en congresos por lo raro, por lo distinto a lo clásico. Y cuando esto se vio que realmente era más frecuente de lo que se pensaba y los registros mostraban esto, bueno, la clasificación de alguna forma tuvo que dar respuesta a esto y es así como en un principio se clasificaban a las enfermedades inflamatorias de inicio pediátrico aquellos menores de 17 años, ¿sí? Y dentro de esa edad pediátrica podría haber una subdivisión entre los recién nacidos y los 10 años, y los 10 años y los 7 años. Y con el correr de los tiempos, o del tiempo, se vio que aún dentro de la edad pediátrica podría haber diferencias en la enfermedad inflamatoria intestinal, en cuanto a evolución, presentación clínica, histología, respuesta al tratamiento, lo que motivó también a tratar de dividir la edad pediátrica, como pueden ver ahí en la tabla, de la enfermedad inflamatoria pediátrica en distintos grupos, en un grupo que va de 10 años a 10, ¿sí? Menores de 17 años, menores de 10 años, menores de 6 años, que es la presentación que vamos a hacer hoy, incluso presentaciones de la enfermedad mucho más precoz en la vida, como son los menores de 2 años e incluso en el periodo neonatal, en los primeros 28 días de vida, y uno que está en hospital, en un hospital de referencia con la posibilidad de ver pacientes de todo el país, esta situación de compromisos precoces antes del año de vida o antes del mes de vida no es tan extraordinaria como se pensó en algún momento. Entonces, si tomamos a la enfermedad inflamatoria intestinal para los pediatras, es decir, aquella de presentación antes de los 17 años de vida, podríamos decir que en general, globalmente, es la enfermedad clásica descrita y valorada por los adultos con una enfermedad compleja, de una predisposición poligénica, que es condicionada por factores ambientales, de la dieta, drogas, tabaquismo, y sin lugar a duda, y para muchos con un fuerte impacto fisiopatogénico que tiene que ver con la microbiota. Pero en este contexto, definiendo la enfermedad inflamatoria de presentación muy temprana, aquella que se presenta antes de los 6 años de vida, estoy hablando de presentación clínica, no de diagnóstico. Estoy diciendo cuándo el niño inicia sus manifestaciones intestinales, ¿de acuerdo? Porque el diagnóstico puede verse muy retrasado si no es abordado correctamente a la consulta. Entonces, uno podría decir que dentro de la presentación pediátrica, entre el 6 y el 10 y el 15% de los casos se presentan antes de los 6 años de vida. Y acá me estoy refiriendo a la enfermedad inflamatoria intestinal primaria, no a la forma secundaria, bajo el concepto de enfermedad inflamatoria intestinal secundaria, algo que nosotros vemos bastante en los hospitales especializados que tienen que ver con el desarrollo de inflamación en el contexto de infecciones, de ciertas medicación,
situaciones posquirúrgicas o la enfermedad inflamatoria que se puede dar después de trasplantes de órganos sólidos o trasplantes de células hematopoyéticas progenitoras. Pero en esta definición de enfermedad menor de 6 años, ¿sí? Pongo solamente esta primer diapositiva para ver el impacto que generó el descubrir en el año 2009 que pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, valorados en forma interdisciplinaria con inmunólogos y gastroenterólogos, pudieron documentar, estudiando a 6 pacientes con una presentación extremadamente precoz antes del año de vida, que de estos 6 pacientes había un paciente en el cual se pudo corroborar que tenía una variante génica o una mutación vía alélica, homocigota, en un gen que codificaba para el receptor de la interleuquina 10. Y era bien conocido que la interleuquina 10 era fundamental para mantener la homeostasis intestinal, una respuesta inmune acorde a lo que es el intestino, y de esta forma la inmunología pudo empezar a colaborar con la gastroenterología en entender por qué, por lo menos, un porcentaje de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de comienzo precoz o muy precoz, podrían ya no ser una enfermedad poligénica, multifactorial, sino directamente obedecer a una causa monogénica, a una causa ya de causa genética que le esté condicionando. Entonces, solamente como para poner lo que significó esta presentación, nada menos que en el New England Journal of Medicine, de esta primera identificación de un gen para enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, entonces es así que hoy en día, dentro de las enfermedades de comienzo precoz antes de los 6 años de vida, hay un subgrupo dentro de esta presentación de 6 años, que son las enfermedades monogénicas. Y uno podría decir que dentro de las de menores de 6 años, estas representarían entre un 15 y un 20%. Es decir, que uno diría que uno cada 6 pacientes que inician la enfermedad inflamatoria intestinal antes de los 6 años de vida, podrían tener o tendrían una enfermedad monogénica que le esté condicionando. Esta enfermedad monogénica, es decir, información alterada en la secuencia de un gen que condiciona la enfermedad, no estoy hablando de una información en la secuenciación que genera un riesgo de enfermedad, con lo cual puede ser que ese individuo no desarrolle la enfermedad. ¿De acuerdo? No son lo que llamamos locus de riesgo, no son secuenciaciones o variantes de riesgo, son variantes de enfermedad. Entonces, dentro de este grupo de menores de 6 años, uno cada 5 pacientes, ¿sí? Tienen una enfermedad monogénica. Y esta enfermedad monogénica la podemos dividir en 2 áreas. Aquellas en donde el defecto monogénico se da en la célula epitelial, es decir, en el epitelio intestinal. Básicamente es en la célula epitelial donde va a afectar la alteración génica, que una proteína sea disfuncionante o no se encuentre, con lo cual se va a alterar de alguna forma la funcionalidad de la célula epitelial. Ahora, aún así dentro de este grupo, muchos de los defectos moleculares que afectan a la célula epitelial también, como pueden ver ahí, el más menos, puede estar afectado el sistema inmune, ya que esa misma proteína, ese mismo gen, también es expresado y es funcional al sistema inmune. Y por otro lado, están las enfermedades monogénicas propias del sistema inmune. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a ir detallando estos 2 aspectos. Antes, estos cuadros que tienden a de alguna forma, a representar cómo uno se para frente al paciente, o mejor dicho, cómo uno, en la práctica diaria,
está expuesto al diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin lugar a dudas, estoy hablando básicamente ustedes en su práctica asistencial. Entonces, si la flecha está de alguna forma representando el curso evolutivo, el tiempo en un determinado paciente, bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal puede presentarse inicialmente, como pueden ver aquí, con su clínica. Una vez que ustedes lo valoran con la clínica, sin lugar a duda, abordarán el diagnóstico con la endoscopía, con la valoración de la histología y posiblemente con imágenes. Y es en el servicio o es en el consultorio de gastroenterología donde se establece el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Que en algunos pacientes, como ustedes conocen bien, así que no quiero detallar mucho, esta inflamación intestinal puede estar asociada con otras inflamaciones, ¿sí?, o comorbilidades de la enfermedad de inflamación, que son la espondilitis anquilosante, la colangitis esclerosante, el pioderma gangrenoso, la uveítis, por nombrar algunos de los más frecuentes, y que de alguna forma estas inflamaciones extraintestinales van a motivar la acción de otras áreas, otras disciplinas, como la reumatología, la dermatología, oftalmología, etcétera, etcétera. Entonces, esta es, diría, la enfermedad inflamatoria de comienzo precoz clásica como única manifestación o como manifestación asociada a las clásicas. Después tenemos otra situación en donde la enfermedad inflamatoria intestinal es documentada al inicio, cuando el paciente inicia sus problemas de salud, pero además de la inflamación intestinal, el paciente también ha desarrollado o desarrolla procesos infecciosos, presenta posiblemente algún fenómeno o alguna manifestación autoinmune, y en algún caso podría llegar a tener también alguna situación de linfoproliferación, entendiéndola como agrandamiento de ganglios linfáticos, linfadenopatías o de esplenomegalia. Entonces, en este contexto, la enfermedad inflamatoria es una manifestación más dentro de un complejo de procesos patológicos que presenta el paciente. Por lo tanto, en este caso no se aborda solamente el paciente desde el consultorio de gastroenterología, sino que se lo aborda también desde inmunología, infectología, hematología, neumonología, reumatología, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, esta enfermedad inflamatoria ya no es una entidad pura, sino que se da en el contexto de otros procesos que no son inflamatorios. Entonces, la concepción de esto es que esta enfermedad inflamatoria, que podría ser bien categorizada como un Crohn, sin embargo, en este contexto podremos llamarla como Crohn-like, o una colitis ulcerosa, como una colitis ulcerosa-like o símil, dado que se da en el contexto de una enfermedad mucho más amplia, y muy probablemente lo que genere esto es una inmunodeficiencia primaria. En otra instancia, si bien el paciente puede iniciar su clínica con la enfermedad inflamatoria intestinal en un consultorio de gastroenterología y hacerse correctamente el diagnóstico con todos los criterios y las valoraciones compatibles como tal, pero en el curso evolutivo, meses, años, el paciente empieza a desarrollar estos procesos que habíamos hablado anteriormente. Inflamación que no es en el intestino, que puede ser en otra parte del cuerpo, pulmón, por nombrar algo. Infecciones, autoinmunidad o linfoproliferación. Y en este contexto, si ya cambia la percepción de lo que es el paciente, que no es una enfermedad inflamatoria intestinal pura, sino que aparecen estos procesos los que motivan a sospechar de que el paciente tiene una enfermedad subyacente, nuevamente, que son las inmunodeficiencias primarias. Y en ciertas situaciones, esto es quizás un poco lo que como inmunólogo veo más yo en las inmunodeficiencias primarias, no abordando la enfermedad inflamatoria como tal, que es que el paciente inicie su clínica con infecciones, con autoinmunidad, con inflamación no intestinal o con linfoproliferación, y después en el correr de la evolución del paciente, en meses, en años, incluso en edad adulta, inicie la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí el gastroenterólogo ya
poder establecer el diagnóstico correcto de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estas son básicamente las situaciones evolutivas en las cuales uno está expuesto en un paciente al cual arriba uno al diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, entendiendo estos conceptos evolutivos, volvemos ahora a definir que entre casi el 20% de los niños con enfermedad inflamatoria que inician su clínica antes de los 6 años de edad pueden tener o tienen una enfermedad monogénica. Y es fundamental, después lo vamos a detallar en otra diapositiva, poder identificar a este paciente, poder darle la posibilidad de arribar a un diagnóstico de certeza, no solamente de enfermedad inflamatoria intestinal, que sí lo va a tener, sino un diagnóstico de certeza de su situación genética o molecular. Entender este concepto es vital. Vamos a ver algunos ejemplos, así que lo vamos a detallar luego. Entonces, dentro de lo que son las variantes génicas, es decir, las mutaciones, los defectos genéticos que afectan a la integridad de la barrera intestinal, como pueden ver ahí, hay un listado de defectos moleculares que afectan a la célula epitelial. Puse en colorado aquellas en las cuales, además de la célula epitelial, se ve afectado el sistema inmune. Entonces, no tiene ningún sentido que ahora me ponga a detallar todos estos aspectos moleculares, pero como pueden ver, son varios. Solamente un comentario, hay algunos que son bien inmunológicos, pero por ejemplo, una situación reciente que he vivido, después lo vamos a charlar, Mónica, de una paciente que nosotros teníamos bajo el diagnóstico de pénfigo, con una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn y con una inmunodeficiencia que no sabíamos por qué, que no producía anticuerpos. Sin embargo, ahora surge la posibilidad de que la niña lo que tiene en vez de un pénfigo es una epidermolisis bullosa distrófica, que genera una enfermedad inflamatoria intestinal, que genera un estado de inmunodeficiencia, ¿sí? Y que genera unas lesiones de piel tipo pénfigoide. Entonces, digo, entender estas entidades puede hacer que uno pueda ofrecerle al paciente diagnósticos de certeza y con eso quizás orientar a una terapéutica individualizada para el paciente. ¿Sí? Bueno, acá hay distintos defectos, más de uno de ellos son muy interesantes, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, esto lo van a poder tener tranquilamente en artículos que les voy a dejar en la última diapositiva como de artículos de referencia. Por otro lado, dejando los defectos monogénicos de la célula epitelial pura o con el sistema inmune, están los defectos monogénicos donde el defecto asienta en el sistema inmune. Y estas son las inmunodeficiencias primarias. Esto es, le diría yo, para los que no me conocen, el 95% de mi actividad hospitalaria. Yo hago 8 horas hospitalarias todos los días, me dedico a esto, y le diría que el 95% de mi actividad hospitalaria asistencial tiene que ver con abordar a pacientes o con sospecha o que tienen diagnóstico de certeza de inmunodeficiencias primarias. Y como pueden ver, es un gran grupo de enfermedades monogénicas las que pueden dar enfermedad inflamatoria intestinal. En este primer grupo, y esto no es para complejizar, porque no lo van a retener, no tiene ningún sentido, es la concepción lo que quiero dejar, hay defectos genéticos que alteran el reconocimiento y la eliminación de bacterias. Y todos estos defectos que están viendo acá son defectos que afectan al neutrófilo. Entonces, es bien claro que el neutrófilo, su capacidad, su competencia, es absolutamente necesaria para la integridad del epitelio y de la no inflamación del tubo digestivo. ¿De acuerdo? En el primer grupo, solamente a modo de comentario, porque es una situación relativamente frecuente, todos los defectos que figuran como CIBB, CIBA, NCF1, 2 y 4, son los que determinan la enfermedad granulomatosa crónica, que es una enfermedad del neutrófilo, que tiene incapacidad para matar bacterias y hongos, pero que tiene un gran riesgo o una gran facilidad a desarrollar inflamación, y la inflamación intestinal, lejos
es la más frecuente. Por lo tanto, esto lo podríamos ubicar en las flechas que hablaba hoy de la evolución, como una situación tanto al inicio, el paciente puede debutar con una enfermedad inflamatoria intestinal, o puede debutar con las infecciones y una inflamación no intestinal y con el correr del tiempo desarrollar lo que definimos como una enfermedad de Crohn, símil o like. Solamente para poner algún ejemplo, tiene muchísima bibliografía al respecto. Un segundo grupo son las variantes génicas que afectan a genes que intervienen en lo que llamamos nosotros la vía inmune de la interleuquina 10, que es la primera diapositiva que les puse, esta presentación en el año 2009, que fue la que empezó a dar respuesta a defectos monogénicos. Entonces pueden ver ahí cómo defectos propios de la interleuquina 10 o de su receptor, que en realidad tiene dos receptores o dos cadenas, RA y RB, cualquiera de estos defectos moleculares condicionan una enfermedad inflamatoria intestinal. Generalmente asocian foliculitis y por lo general se dan en los primeros años de vida. Entonces, uno podría decir muy fácilmente, todo lactante, o si menor de un año o de dos años, en el cual uno establece un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, que dentro de su sintomatología o de sus manifestaciones, además, presenta una importante foliculitis, bueno, con esos datos del examen físico y del interrogatorio, uno ya tranquilamente podría estar sospechando en un defecto monogénico de la inmunidad mediada por la interleuquina 10. Otros defectos monogénicos podrían ser agrupados en aquellos que alteran a un grupo de células muy importantes en la respuesta inmune, que son las células T reguladoras. Son aquellas que de alguna forma calman la respuesta inmune una vez que ésta cumplió con su fin de eliminar a un patógeno. Estas células T reguladoras, que son bien caracterizadas, individualizadas en un laboratorio de inmunología, bueno, pueden verse afectadas en su función, en su cantidad, en su diferenciación y maduración, y todos estos defectos moleculares alteran a estas células. Y cuando estas células se encuentran alteradas, bueno, una de las manifestaciones clínicas potenciales es la enfermedad inflamatoria intestinal. Un otro grupo de inmunodeficiencias primarias que manifiestan enfermedad inflamatoria son aquellas que afectan al linfocito T o al linfocito B, es decir, a la inmunidad adaptativa. Entonces ahí, como podrán ver, son distintos ejemplos de defectos o inmunodeficiencias primarias que nuevamente podrían debutar con una enfermedad inflamatoria sin ninguna otra manifestación o desarrollar una enfermedad inflamatoria en el curso de infecciones, autoinmunidad, linfoproliferación o otro proceso inflamatorio no intestinal. Entonces, fíjense cómo, desde el punto de vista intelectual, uno debería, de alguna forma, ante un paciente de inicio precoz o muy precoz, menos de 6 años, tener ya presente todas estas posibilidades de variantes génicas o de mutaciones que pueden generar el cuadro. Y ya terminando en los grupos de inmunodeficiencias que pueden dar enfermedad inflamatoria, hay un grupo, una categoría de inmunodeficiencias que se llaman enfermedades autoinflamatorias hereditarias. Ustedes también lo conocen muy bien, porque por ejemplo aquí tenemos a la fiebre mediterránea familiar, una situación clínica, diría, histórica en cuanto a su descripción clínica, sin embargo, de caracterización molecular relativamente reciente, donde la enfermedad inflamatoria no solamente puede ser parte del complejo global, multisistémico de la enfermedad, sino que hoy en día cada vez hay más descripciones de enfermedad inflamatoria como causa inicial de la clínica. ¿Sí? Entonces, todos estos son defectos que generan en los niños inflamación desmedida, no controlada, y que puede afectar al tubo digestivo. Bien, estos son otros grupos, cada vez hay más descripciones,
de enfermedades hereditarias que asocian enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, para ir abordando al paciente, ¿cómo evaluamos a un paciente menor de 6 años con diagnóstico de certeza de una enfermedad inflamatoria? Como toda enfermedad, como todo acto semiológico, es importante la historia familiar y determinar si en el contexto familiar hay otros familiares con enfermedad inflamatoria intestinal que hagan pensar de una enfermedad genética, si asocian autoinmunidad e inflamación, como vimos recién, porque son procesos que se dan en el contexto de las inmunodeficiencias primarias. Hay ciertas situaciones clásicas, como por ejemplo ver en una madre que presenta un lupus o características clínicas de lupus, y el hijo varón tiene reciente diagnóstico de enfermedad de Crohn, bueno, uno podría pensar en esa asociación en una enfermedad granulomatosa crónica. El niño debuta con enfermedad inflamatoria, por ser una enfermedad granulomatosa crónica, deficiencia del fagocito, y la madre, por ser portadora de la información, desarrolla autoinmunidad en un lupus-like. Fíjense cómo el conocimiento de estos datos, ¿sí?, con el simple interrogatorio, ya uno puede, en una primer consulta, en un consultorio, tener una alta sospecha o una presunción diagnóstica. Hay otros ejemplos, como pueden ser madres con eritema nodoso recurrente, cuyo hijo varón debuta con una enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, el niño va a tener posiblemente lo que se llama defecto en SIAP, y la madre, por ser portadora de esa información, son susceptibles a desarrollar eritema nodoso. Son situaciones raras, pero fíjense cómo, conociendo estas asociaciones, uno puede presumir el diagnóstico fácilmente. Establecer en la familia si hay algún patrón de herencia en los familiares afectados con cierta clínica, ya que, como toda enfermedad monogénica, las enfermedades monogénicas son transmitidas por las reglas mendelianas o los patrones mendelianos ligados al X, autosómico recesivo o autosómico dominante. Luego, ver la historia personal de nuestro paciente, bien detallada. No solamente como hacen ustedes, bien prolijo lo que es el historial para la enfermedad, de la enfermedad inflamatoria, con la edad de comienzo, uno podría decir que mientras más precoz el debut de la clínica, quizás más probable que estemos frente a una enfermedad monogénica. Ver si además de la enfermedad inflamatoria, el gastroenterólogo debe estar hoy en día obligado a hacer un interrogatorio no solamente para el intestino, sino determinar si ese paciente tiene procesos infecciosos, tiene fenómenos de autoinmunidad no intestinales, tiene inflamación no intestinal, tiene linfoproliferación, porque pesquisar eso en la historia de nuestros pacientes, ustedes como gastroenterólogos, le va a poder de alguna forma decir que quizás ese paciente lo pueden situar en esta categoría que estamos hablando hoy, ¿sí? Hoy hablábamos del lactante, la enfermedad inflamatoria y fenicurismo, para la deficiencia de interleuquina 10, o el varón que nace rápidamente, en el periodo neonatal, desarrolla una enfermedad inflamatoria que podrá ser intestinal inflamatoria o autoinmune, y ya podemos estar pensando en un síndrome neonatal de autoinmunidad e inflamación, que es el síndrome de IPEX, para nombrar algunos ejemplos. Luego, como todo acto semiológico, el examen físico, ya que podremos ver en el examen físico, más allá de los signos y de la clínica que nos puede dar la enfermedad inflamatoria a nivel abdominal, ciertos hallazgos en el examen físico podrían hacer orientar al diagnóstico de algún cuadro sindrómico característico. No quiero hacer mucho detalle, pero si vemos enfermedad inflamatoria intestinal en un niño con pelo gris, podría estar pensando en el síndrome de Hermansky-Pudlak. Si estoy valorando un varón que tiene eczema, enfermedad inflamatoria de la piel, sangrado por plaquetopenia, con plaquetas que son pequeñas y que además tiene una diarrea sostenida, podría estar pensando en lo que se llama síndrome de Wiskow-Aldrich. Son ejemplos que les quiero nombrar, cómo conociendo el sexo, las manifestaciones clínicas, laboratorios iniciales, etcétera, uno puede establecer un diagnóstico presuntivo inicial, quizás con mucha fuerza. Luego,
valorando los exámenes complementarios, vamos a tener los exámenes de rutina, en donde tenemos el hemograma y valoraremos los neutrófilos, si están bajos en lo que hace a las neutropenias, pero también si están muy altos podrían hablar de un defecto en los neutrófilos, que habríamos visto en la diapositiva de defectos de neutrófilos, ver cómo están los parámetros de inflamación, que ustedes los valoran cotidianamente y que generalmente están elevados, pero si están extremadamente elevados, ¿de acuerdo? Pensar en algún cuadro monogénico de enfermedad hereditaria autoinflamatoria, como habíamos hablado, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar. Luego aparece la ayuda o la acción interdisciplinaria de la inmunología, en donde todo paciente menor de 6 años con enfermedad inflamatoria intestinal debería tener un abordaje inmunológico con esto que son situaciones, diría, iniciales, con un dosaje de inmunoglobulinas. Fíjense que pongo las tres principales en defensa, que son G, A y M, la E, que tiene que ver con atopía o alergias intestinales, y la IgD, dado que hay un síndrome que se llama síndrome de hiper-IgD, donde la IgD está muy elevada y que es una enfermedad autoinflamatoria hereditaria y que manifiesta compromiso intestinal inflamatorio. Además, deberemos ver la capacidad que tiene el paciente para producir anticuerpos y determinar si no tiene una deficiencia de lo que se llamaba inmunidad humoral o de anticuerpos, valorar el sistema de complemento, porque las deficiencias de complemento pueden generar inflamación intestinal, valorar las poblaciones de linfocitos T y linfocitos B, como vemos acá, ya que déficit celulares T pueden dar enfermedad inflamatoria intestinal, valorar esta prueba que se llama prueba de DHR, dihidrorodamina, es la prueba por la cual se valora si el paciente tiene o no una enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, todo varón que inicia una enfermedad inflamatoria intestinal menos de 6 años, ni hablar si asocia infecciones bacterianas y micóticas, ni hablar si la madre tiene manifestaciones de lupus, debe ser sometido a una prueba de DHR para ver si no presenta una enfermedad granulomatosa crónica. Otra determinación inicial es la valoración de unos linfocitos muy particulares que se llaman NKT. Son linfocitos T, pero que coexpresan marcadores de los natural killer. Ahora vamos a ver un ejemplo clínico. ¿Sí? Y hay otras valoraciones, quizás no tan iniciales, que podrían colaborar en el inicio del abordaje de estos pacientes. Una vez que yo tengo en el consultorio la historia familiar, con la recopilación de lo que le pasaron a los familiares, tengo los antecedentes personales bien detallados del paciente y realicé el examen físico, yo puedo tener tres posibilidades ante este paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Que por todos los datos que obtuve, determine que el paciente tiene el defecto genético en un gen determinado. Yo estoy en el consultorio y digo, este paciente tiene una enfermedad granulomatosa ligada al X. Es un solo gen. Yo digo, este paciente tiene un defecto en la interleuquina 10, porque tiene esta enfermedad y porque tiene esta foliculitis. Este paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal por defecto en el gen SIAP, porque tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y además hizo un síndrome hemofagocítico por Epstein-Barr. A ver, no los quiero cargar con cosas, pero yo puedo tener en una consulta gastroenterológica la idea de un defecto genético candidato. En otras situaciones asistenciales, no voy a poder tener esto tan fácil y yo podré tener algunos genes, un grupo de genes, que pueden dar esto. Entonces son ya varios genes candidatos. Podría decir 5, 6, o como el ejemplo de la interleuquina 10. Es un neonato, enfermedad inflamatoria intestinal, piodermitis y fístulas perianales. Puede ser interleuquina 10, receptor A y receptor B. Ya tengo tres genes. ¿De acuerdo? Entonces ya no es un solo gen. Y una tercera situación clínica podría ser que no tengo ningún otro dato extraintestinal que me oriente, o familiar, o al examen físico,
que me oriente a ciertos genes, por lo tanto, podría ser cualquiera de todo este gran listado que le estuve hablando. Estamos hablando más de 50 genes. Entonces, en función de eso, es cómo voy a seguir el proceso de abordaje diagnóstico. Si tengo un solo gen candidato, establezco un contacto con el laboratorio de inmunología o un laboratorio que tenga biología molecular y en función de la clínica solicito que se secuencie ese gen. Entonces pido, por favor, me secuencian el gen de la interleuquina 10, me secuencian el gen de SIAP, me secuencian el gen para enfermedad granulomatosa ligada al X. Entonces hay un solo gen, secuencio un solo gen. Esto tiene que ser muy directo, porque si ahí no tengo en ese gen la alteración, no puedo estar salteando a otros genes, porque esto lleva tiempo, es caro, y lo más probable es que pueda llegar al número 50 de los genes potenciales para recién establecer un diagnóstico. Entonces, esta situación solamente se limita si la presunción de defecto genético es bien dirigida a esta molécula candidato. Si por el contrario, como dijimos el ejemplo de la interleuquina 10 o de otras situaciones donde pensamos que son 4, 5, 6 genes o moléculas las que podrían estar generando el cuadro clínico, bueno, existen en los laboratorios de inmunología o de biología molecular las llamadas secuenciaciones de nueva generación a través de la metodología paneles de genes candidatos. ¿Qué es esto? Los laboratorios elaboran un panel donde se incorporan un número determinado de genes. 3, es poco probable, 5, 10, 15, 100, 150, 400, 600. Entonces, lo que valora esta metodología de paneles es ver si el paciente tiene una variante génica en alguno de los genes incorporados en el panel. Por lo tanto, si no está ese gen en el panel y el paciente tiene mutación en un gen que no está en el panel, este sistema de metodología de estudios no va a identificar la mutación. Pero si el paciente tiene una mutación en alguno de los genes incorporados en el panel va a poder documentar esa variante génica y hacer el diagnóstico. Estos paneles se arman. Hay laboratorios privados que los tienen armados con genes de inmunodeficiencias primarias y hay servicios de inmunología que preparan sus propios paneles. Nosotros en el Hospital Garrahan tenemos nuestro propio panel que abarca un gran número de genes que podrían ser candidatos para enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último, tenemos la situación en donde realmente no tenemos un gen candidato. Entonces lo que tenemos del paciente es la definición de una enfermedad inflamatoria intestinal de comienzo precoz o muy precoz antes de los 6 años de vida. Sin ningún otro dato que oriente a un defecto molecular o una enfermedad determinada. Entonces en este contexto lo que se hace es una secuenciación de todo el exoma. Es decir, se secuencian todos los exones de los genes del ADN de un paciente. Y dentro de ellos vamos a ir a valorar y a leer aquellos conocidos como defectos en enfermedad inflamatoria intestinal. Esto se llama WES o Well Exon Sequencing. Nuevamente, esto está empezando a estar disponible en ciertos hospitales públicos y privados y en laboratorios que tienen biología molecular. Con lo cual uno podría solicitar este estudio en los pacientes menores de 6 años. Lo que tendrán que valorar es la cobertura, porque es todavía un estudio caro, podría estar rondando, por lo menos en la Argentina, entre los $1,000 y $1,500. Bien, esto vamos a pasarlo medio por alto, así podemos ver los casos clínicos, pero tiene que ver con que no crean que los estudios genéticos les van a dar respuesta en el 100% de los casos. Esto es muy importante saberlo, sobre todo decírselo a la familia, porque no es que el paciente sale con la solicitud de un estudio genético, por más complejo y amplio que sea, como es el WES, y que luego uno va a recibir un informe con un apartado que dice se encontró este defecto génico.
Generalmente esa situación se da en un 30% de los casos, con lo cual hay un 70% en donde no hay o no se obtiene información genética que pueda responder a si se trata o no de una enfermedad monogénica. Bien, dos ejemplos chiquititos para ir terminando. Este es un niño recién nacido de término con un peso adecuado para la edad gestacional. No hay historia familiar a destacar y a los 45 días de vida inicia una diarrea sanguinolenta que se hace persistente, crónica y que motiva una gran anemia y una hipoaluminemia y en el cual se evidencian reactantes de fase aguda. La valoración, como ustedes pueden ver, porque está manifestando su intestino en el niño, la valoración gastroenterológica, en definitiva, a través de la coloscopía, la histología, determina que el niño tiene una histología compatible con la enfermedad de Crohn, y así es como se lo define. La evolución es muy tórpida, si bien responde a los corticoides, presenta recaídas con necesidades de corticoides nuevamente, es tratado con infliximab y por reacciones adversas pasa a adalimumab y sin embargo, a pesar de todas estas terapéuticas, el paciente evoluciona con una clínica refractaria a todo tratamiento. Y ese es otro concepto que debemos tener en cuenta. Uno podría decir que mientras más precoz la presentación clínica, mayor posibilidad de enfermedad monogénica, y uno podría decir, son globalidades, que todo paciente que presenta precozmente la enfermedad, pero que además muestra mala evolución a pesar de un correcto tratamiento, debe hacer a la sospecha de que puede haber una causa monogénica, como vamos a ver después. Entonces, bajo esta valoración y ya entendiendo de que estos pacientes pueden tener una enfermedad inmunológica, es abordado desde el punto de vista inmunológico con toda una valoración normal. Fíjense cómo los linfocitos T, B, acá no lo puse, pero el hemograma era normal, las inmunoglobulinas. No era una enfermedad granulomatosa crónica por la prueba de HR. Sin embargo, estos linfocitos que les hablaba hoy se encuentran extremadamente disminuidos. Y eso es muy orientador de un defecto génico en una molécula que se llama SIAP. Y acá lo que hicimos en el laboratorio es ver cómo expresa esta molécula SIAP el paciente en sus linfocitos, y como pueden ver, está corrida hacia la izquierda, lo que significa que expresa menos la proteína SIAP. Y si la expresa menos, posiblemente es porque tengo una mutación, y el estudio de secuenciación genómica. Acá estamos muy dirigidos. Varón tiene un defecto en NKT y esto es SIAP. No expresa SIAP, entonces vamos al gen SIAP y secuenciamos por Sanger el gen SIAP que se llama BIRC4 y encontramos una mutación bien conocida, patogénica. Entonces establecemos el diagnóstico de defecto en SIAP o síndrome linfoproliferativo tipo 2 que genera una enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces fíjense lo que ofrece un diagnóstico de certeza en este caso. El paciente no solo no va a responder al infliximab y no respondía al adalimumab, sino que va a necesitar un tratamiento impensable para la consulta gastroenterológica, que es un trasplante de células hematopoyéticas progenitoras de un individuo sano, que le ofrezca a este paciente poder desarrollar un sistema inmune nuevo con una molécula SIAP ahora normal, y que con ello mejore su situación inflamatoria, y es lo que hicimos con nuestro paciente, y el paciente mejoró con el trasplante y dejó de tener su enfermedad inflamatoria. Entonces, fíjense lo importante de caracterizar un defecto molecular para ofrecer un tratamiento individualizado para nuestro paciente. Fíjense este segundo caso, y vamos terminando. Hija única, niña, padre sano, no historia familiar, y debuta a los 4 meses con episodios de fiebre recurrente y estas nódulos o lesiones urticarianas en la piel, y que luego desarrolla una diarrea crónica que motiva una valoración con estas úlceras con fibrina y que en definitiva con histología determinan una enfermedad inflamatoria que es definida como un Crohn símil.
si bien responde al corticoide, luego la evolución vuelve a demostrar que es una niña refractaria a la clásica medicación anti-TNF. Se realiza una valoración inmunológica nuevamente, en donde se encuentra cierto estado de hipergamaglobulinemia, no es una enfermedad aromatosa crónica, no tiene alteraciones linfocitarias, no tiene autoanticuerpos, y en un estudio, como pueden ver acá, un WES, es decir, secuenciamos todos los exomas, se encontró una mutación en esta molécula, que es la NLRP3, que es una molécula para nosotros muy conocida, porque genera distintos cuadros de autoinflamatorios hereditarios. Esto se pudo confirmar después y pudimos establecer el diagnóstico, esto es donde, estoy medio pasado de tiempo, donde actúa NLRP3, que es productor de interleuquina 1, y que poco tiene que ver con el TNF. Por lo tanto, en esta niña pudimos establecer el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria por defecto en NLRP3, que manifestó una enfermedad cutánea e intestinal inflamatoria definida como un Crohn, y que en vez de necesitar anti-TNF, lo que necesita, y es lo que le dimos y por lo cual mejoró, es bloquear la interleuquina 1, que está sobreproducida por esta mutación. Nuevamente, la importancia de llegar y arribar a un diagnóstico genético de precisión para poder ofrecer un tratamiento individualizado. Bien, terminando, entonces, la importancia de definir, como les vengo diciendo, es poder ofrecer a nuestros pacientes que lo requieren, ¿sí? Terapias ya no estándar, sino individualizadas. Como pudimos ver, fíjense estos ejemplos de todos defectos moleculares. No lean los defectos, tiene que ver para que vean, estoy hablando de más de un defecto, en donde el tratamiento es la enfermedad, de la enfermedad inflamatoria intestinal, es el trasplante de médula ósea. O sea que hoy en día, el trasplante de células progenitoras, ¿sí?, debe ser hablado en el consultorio de gastroenterología. Estoy exagerando, ¿eh? Y tener cuidado, porque a veces uno descubre un defecto genético en estos estudios de secuenciación que se ve en el sistema inmune, y uno estaría de alguna forma contento porque podría ofrecer un trasplante para curar al paciente. Sin embargo, si ese defecto génico, como vimos hoy, también es compartido por la célula epitelial, el trasplante de médula ósea no va a corregir la parte mucosa intestinal, por lo tanto, en este caso no estaría indicado el trasplante de médula ósea. Fíjense el ejemplo que les di de un defecto molecular y poder ofrecer otro bloqueante de citoquinas, o el defecto en esta molécula STAT1, donde hay artículos ahora en el año de este año 2020, donde inhibidores de la señalización de activación del linfocito están demostrando eficacia, ¿sí? Otros defectos moleculares. Estos son pacientes que tenemos internados ahora, internados o en seguimiento actuales en el hospital, ¿eh? Estos son ejemplos de casos que tenemos nosotros en el hospital. Pacientes con defectos moleculares, por ejemplo, en PI3K, que se benefician y corrigen su inflamación intestinal con una droga tan conocida como es el sirolimus, ¿sí? Y así podría nombrar otros ejemplos. Bien, de alguna forma, la idea de poder participar con ustedes desde la inmunología a los gastroenterólogos pediatras es poder hacer un clic en el abordaje de estos pacientes y saber que estos pacientes seleccionados merecen un abordaje interdisciplinario con el gastroenterólogo, con el inmunólogo, para pesquisar estas variables que estuvimos viendo y poder ofrecer un laboratorio que nos guía un diagnóstico de certeza y en ese caso poder ofrecer una terapia para el paciente en forma precisa. Aquí les dejo, porque esto creo que va a estar grabado, distintos artículos muy recientes, creo que son todos de este año, en donde podrán revisar, le dan sustento a lo que hablé, más allá de lo que es la práctica diaria de lo que hacemos nosotros, para que puedan leer estos artículos y tener un conocimiento un poquito más profundo de lo que les he hablado.
Quiero agradecer por los casos clínicos que he contado, gente del laboratorio de mi servicio, que tienen que ver con la secuenciación de los genes en los pacientes, que tiene que ver con estudios de citoquinas y que tiene que ver con fenotipos linfocitarios. Así que les agradezco mucho, les pido mil disculpas porque me he pasado y dejamos un ratito para todos los comentarios y preguntas que les parezca poder hacer. Así que muchas gracias. Si quieres, adelante, Felipe o Mónica. Sí. Hola, buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de ser portavoz el día de hoy de la audiencia. Hago extenso el agradecimiento y las felicitaciones al doctor Oleastro por su excelente participación. Hay algunas preguntas, doctor. Me gustaría iniciar con la pregunta de la doctora Magali Rodríguez desde Venezuela. En el caso del paciente número uno, nos preguntan si sanó por completo o si remitió la enfermedad inflamatoria después del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Sí, sí, tal cual. El paciente tuvo una evolución excelente después del trasplante. Esto también está descrito en la literatura. La enfermedad que ese paciente tiene se llama síndrome linfoproliferativo tipo 2, por defecto en esta proteína SIAP. Y los pacientes con esta deficiencia, por lo general, manifiestan una susceptibilidad al virus de Epstein-Barr. Eso es lo clásico. Cuando se infectan con el virus Epstein-Barr, hacen una mononucleosis infecciosa severísima, con falla hepática y con síndrome hemofagocítico. Sin embargo, y fueron los franceses los primeros que se dieron cuenta de esto, en un gran grupo que ronda entre un 25 y un 30% de los casos, los pacientes además tenían enfermedad inflamatoria intestinal, cuya histología era indistinguible de la enfermedad de Crohn, en la gran mayoría, aunque había colitis ulcerosas. Y después se vio que el paciente podía debutar, como bien lo puse yo, con la enfermedad inflamatoria sin tener todavía toda esa clínica clásica que hacían con el virus de Epstein-Barr. Por lo tanto, yo le diría que como concepto, todo varón muy pequeño, ni hablar menor de 2 años, que debuta con una enfermedad inflamatoria intestinal, debe pensarse en esta entidad. Y como vieron ahí, no va a responder a ninguna terapéutica, la evolución va a ser totalmente refractaria y complicada, y uno tiene que llevar al diagnóstico porque el trasplante le ofrece una resolución de su cuadro inflamatorio y además de toda la susceptibilidad posterior que tiene el paciente para esto que les comentaba para el virus de Epstein-Barr. Así que sí, la evolución es excelente. Muy bien, doctor, muchas gracias. De igual manera, la doctora Magali hace una pregunta. Planteó un caso de un paciente con enfermedad de Crohn, es una joven albina. ¿Tiene una oportunidad de tratamiento más allá de biológicos, que es lo que le están dando a la paciente? A ver si entiendo. ¿Hay alguna alternativa en cuanto al tratamiento que puedan ellos ofrecer, aparte de la terapia biológica? ¿Pero el paciente es un albino? Con enfermedad de Crohn. Pero, ¿y enfermedad de Crohn pura? Con Hermansky-Pudlak. Ah, con un Hermansky-Pudlak, perfecto. La deficiencia que genera el Hermansky-Pudlak es un cuadro multisistémico. Tiene afectación de varios órganos. Dentro de ellos se ha visto que algunos pacientes presentan enfermedad inflamatoria intestinal, pero la enfermedad es mucho más compleja. Tienen defecto del sistema inmune, tienen defecto de las plaquetas y tienen una fibrosis pulmonar primaria idiopática. Esos pacientes, en principio, se benefician con un trasplante de médula ósea. A ver, el concepto es que tienen un defecto inmunológico tan global que la única forma de mejorar todo es cambiándole el sistema inmune. Lo más probable es que ese paciente sea refractario a los biológicos, a cualquier biológico, ya sea para TNF, ya sea para interleuquina 1, ya sea para interleuquina 6, 18, 8, interferón, ¿de acuerdo? Entonces, establecer el diagnóstico, hay que tener mucho cuidado, porque Hermansky-Pudlak hay 9 subtipos, pero básicamente el subtipo 2, que es el que asocia inmunodeficiencia e enfermedad inflamatoria, hay que hacer el diagnóstico y ver las posibilidades, si lo permite el paciente, de ofrecer un trasplante. No es nada fácil,
y no es un trasplante para nada fácil, y los riesgos de complicación y los riesgos de que falle el trasplante son altos. Pero en todo caso, una respuesta un poquito más global. Ese paciente amerita un abordaje interdisciplinario, ¿sí? Con el inmunólogo, con el hematólogo, con el neumonólogo, el gastroenterólogo, por todas las situaciones, y ver si el paciente puede ser tratado con un trasplante de células hematopoyéticas. Esa es mi visión. Muchas gracias, doctor. Al doctor José Vera, le gustaría conocer su experiencia en gastroenteropatía eosinofílica con inmunodeficiencias primarias. Bien, no es exactamente el tema de hoy, pero bueno, la patología intestinal, ustedes la conocen quizás mejor que yo, pero la patología intestinal asociada al eosinófilo, en cualquiera de sus presentaciones, sea por la localización, puede ser una manifestación de inmunodeficiencias primarias. Si el tema de hoy hubiera sido enfermedad intestinal asociada al eosinófilo, hubiera hecho algo muy parecido a lo que hice hoy, desarrollando distintas inmunodeficiencias y defectos moleculares que pueden dar una enfermedad inflamatoria. Inflamatoria, sí, pero bajo esta concepción eosinofílica, en las inmunodeficiencias primarias. Y nuevamente, pueden ser en el curso evolutivo o puede ser la primera manifestación. Por ejemplo, una enfermedad severa por eosinófilo en intestino delgado o intestino grueso podría ser la primera manifestación, así rápido lo estoy diciendo, de una enfermedad granulomatosa crónica, de un síndrome de IPEX, de un síndrome que se llama APC o poliendocrinopático autoinmune, por nombrar algunos de los ejemplos. Por lo tanto, todo niño pequeño en el cual se diagnostique una enfermedad asociada al eosinófilo, más allá de los conceptos generales de otras causas que lo pueden dar, deben estar las inmunodeficiencias primarias en un casillero de diagnóstico diferencial. Muchas gracias. El doctor Rodrigo comenta si la presencia de granulomas caseificantes o necrotizantes se atribuye a infecciones agregadas a la inmunodeficiencia y eso nos podría ayudar a descartar enfermedad de Crohn. Bien, a ver, no quiero ser muy categórico porque debe haber mucha gente que sabe más que yo de esto, pero mis comentarios serían, no es lo mismo un granuloma necrotizante que un granuloma con caseosis. Con caseosis es más orientadora de infección por tuberculosis, y si ustedes recuerdan alguna de las diapositivas mías, hablé de diferenciar la enfermedad inflamatoria secundaria, y dentro de la enfermedad inflamatoria secundaria están las infecciones, y quizás dentro de las infecciones la que más comúnmente da es la tuberculosis. Y esto no lo digo yo, que lo hemos visto en algún paciente, sino que en alguna revisión del año 2020 por gastroenterólogos pediatras que hacen revisión del tema, lo ponen como una instancia de diagnóstico diferencial. Ahora, el granuloma de la enfermedad de Crohn clásico es tal cual como se ve el granuloma en las inmunodeficiencias primarias. Ustedes pueden tener un resultado, un informe de la histología por el mejor patólogo o patóloga que hace enfermedad inflamatoria intestinal, y en el apartado final va a poner enfermedad de Crohn, y eso que está descrito puede estar tranquilamente en el contexto de una inmunodeficiencia primaria. Es indistinguible. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿qué terapéutica recomendaría de sostén mientras se confirma el diagnóstico de alguna de las patologías que pueden resolver mediante el trasplante de células hematopoyéticas? Bien, a ver, para tener cuidado con los conceptos que he desarrollado. Y esto es algo que lo podríamos charlar y discutir. Todo paciente con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal de comienzo precoz o muy precoz debe ser abordado por el gastroenterólogo bajo las normas y los protocolos de gastroenterología. ¿De acuerdo? Tanto en lo diagnóstico como en lo terapéutico. Se deberá iniciar el tratamiento acorde a los protocolos actualizados de enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes lo conocen mejor que yo. Corticoides, antiinflamatorios, anti-TNF,
quiméricos, humanizados, las dosis. Ahora, paralelamente a eso, la idea es que se lleven esta charla para ver si el paciente no amerita, paralelamente a este abordaje, la posibilidad de un estudio que demuestre si es que tiene o no una enfermedad monogénica. ¿Por qué? Porque mientras va desarrollando la enfermedad y el tratamiento, puede ser que se encuentren ante una situación de un paciente que sea refractario y que el diagnóstico molecular les motive cambiar la terapéutica, como es el caso número 2, donde tenemos que pasar de una anti-TNF a una anti-interleuquina 1. Si yo no tengo diagnóstico molecular o no tengo un estudio inmunológico que me oriente fuertemente a un defecto molecular, yo no puedo proponer una alternativa terapéutica, por más refractario que sea. Tengo que tener una base de presunción de defecto molecular muy fuerte para establecer una terapéutica distinta a la de los protocolos de ustedes. Si el paciente va a trasplante, es porque definí un defecto molecular. Si no, no puede ir a trasplante. El paciente no va a trasplante por ser refractaria a su enfermedad inflamatoria intestinal. La indicación de trasplante es porque tiene un defecto molecular identificado y que la historia demuestra que ese defecto se cura con el trasplante. ¿De acuerdo? Entonces, para mantener el paciente asintomático hasta el trasplante, habrá que ofrecerle el tratamiento en función del defecto que uno encontró y que motivó la indicación del trasplante. Creo que así está claro, ¿no? Claro, gracias. La doctora Paula Muñoz, desde Chile, le gustaría cómo podemos saber en el paciente si el defecto molecular es compartido en la célula epitelial. Ah, bueno, muy difícil. Igualmente, cuando uno hace el estudio del Wes, cuando uno estudia la sangre del paciente, estudia todos los exomas. El exoma en la célula inmune, el DNA, tiene los genes de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno identifica, por ejemplo, ADAM17, uno lo va a identificar en el exoma de la sangre, pero el conocimiento, cuando uno estudia la molécula, uno puede ver dónde se expresan esas proteínas. Eso existen artículos, hay sitios web donde determinan, por ejemplo, ahora con el COVID, vieron que es clásico documentar o referirse a dónde son expresados los receptores que tienen que ver con la captación del coronavirus, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo, si uno identifica una molécula, tiene que ir a ver los estudios que demuestren dónde se expresa esa molécula, y ahí verán si se expresa o no en el intestino. Si tiene expresión en el intestino y en el sistema inmune, bueno, la terapéutica tiene que estar dirigida a esos dos lugares. En ese caso, el trasplante no sería una solución. Ahí hay que obrar básicamente con los bloqueantes biológicos y los antiinflamatorios. ¿Sí? Gracias. Nos plantean un caso, doctor, la doctora Laura Sacia, de un paciente de 18 meses con enfermedad inflamatoria Lyme, trombocitopenia, múltiples infecciones, con rodamina negativa. Es un paciente que está actualmente en estado crítico con refractariedad a tratamiento con corticoides, gamma-globulina y ciclosporina. Tiene pendiente la secuenciación de su exoma y tiene algunos agentes infecciosos negativos como citomegalovirus, tuberculosis, Epstein-Barr. ¿Habría alguna contraindicación para iniciar en este paciente tratamiento con biológico infliximab? A ver, ese paciente un poco refleja alguna de las diapositivas que presenté, en donde la enfermedad inflamatoria se da en el contexto de un cuadro mucho más amplio de procesos, ¿no? Porque tiene procesos infecciosos, tiene procesos que van más allá del intestino. Sin lugar a duda que ese paciente, lo más probable es que tenga un defecto monogénico. Casi reúne, le faltaría que un hermano tuviera lo mismo para hacer un clásico, una clásica enfermedad monogénica. El comentario sería, si el paciente tiene una inmunodeficiencia primaria de base, lo más probable, no es total, no soy categórico, pero lo más probable es que sea refractario
al infliximab y al adalimumab. Es lo más probable. Sin embargo, va a haber que empezar con el tratamiento clásico. Va a haber que empezar con antiinflamatorios, corticoides. El corticoide lo más probable es que responda. El tema del corticoide es que después se hace corticodependiente y cuando uno lo disminuye al tiempo, o no tan al tiempo, recae la clínica del paciente. Entonces uno tiene que buscar alternativas al corticoide. Y en ese sentido, el infliximab y el adalimumab, en general, en los pacientes con inmunodeficiencias primarias, no demuestran respuesta. Entonces, ahí ese paciente se va a beneficiar seguro con el estudio WES, identificar si es posible una causa monogénica y, en función de esa, acomodar el tratamiento al paciente. Como viene en una diapositiva, puede ser de lo más variado. Puede usar un antiinterleuquina 1, un antiinterleuquina 6, un antiinterleuquina 18, no está en el país, pero en algún lugar del mundo se usa. Puede usar sirolimus, puede usar un inhibidor de JAK. Fíjense las posibilidades terapéuticas que se abren hoy en día, antiinterleuquina 17, lo amplio que se abre el panorama en función de la identificación. Así que creo que ese paciente se beneficiaría mucho de identificar una causa. Perdón, Matías, en este paciente que estábamos hablando, que presenta trombocitopenia, uno piensa en un Wisco, ¿no? Sí, puede ser un Wisco. Ahora, por lo que dice Laura, dice que no es un Wiskold-Aldrich. ¿Podría llegar a haber otro defecto también muy parecido? A ver, sí. No sé por qué no es un Wiskold, pero si le hicieron... No lo sé. No quiero complejizar la charla en el contexto de la gastroenterología. Pero en todo caso, es un ejemplo de lo que hablé hoy. Es una enfermedad inflamatoria, pero tiene otros condimentos. Tiene plaquetopenia, tiene infección, es decir, inflamación, tiene quizás autoinmunidad, es todo un contexto. Lo que tiene que el gastroenterólogo hacer es, esto va mucho más allá de una enfermedad inflamatoria. Entonces, trabajar en conjuntamente, que cada una de su área pueda aportar. Entonces, el inmunólogo puede decir, che, ¿no será un Wiskold-Aldrich? Y encarar los estudios para un Wiskold-Aldrich. ¿Es importante? Sí, porque el Wiskold-Aldrich se cura con un trasplante de médula ósea. Claro. ¿De acuerdo? Y si no es un Wiskold, bueno, ahí ya estamos entrando en un detalle inmunológico para inmunólogos. Existen simil Wiskold. Ahí está. No son Wiskold propiamente dicho, pero no viene al caso, creo, al tipo de charla que estamos teniendo. Perdón, Laura. No, porque Laura preguntaba si podía usar infliximab en este caso, si había alguna contraindicación pensando en este simil. No. A ver, la idea global, y me voy de la charla, es que los pacientes con inmunodeficiencia primaria que evidencian inflamación merecen un abordaje terapéutico casi como si no fueran inmunodeficientes. ¿De acuerdo? Ya sea corticoides, metrotexate, ciclofosfamida, ciclosporina, sirolimus, micofenolato, anti-TNF, anti-interleuquina 6, anti-interleuquina 17, inhibidores de JAK, ¿de acuerdo? El concepto en inmunodeficiente con inflamación, hay que tratarlos. Si no, la enfermedad inflamatoria va a condicionar una morbilidad que va a poner en riesgo la vida del paciente y va a condicionar mayores infecciones y más problemas. Bien, y acá Vera nos pregunta sobre la histología. Bien. Si la histología, conjuntamente con el patólogo, nos puede orientar a que pueda haber un defecto, una inmunodeficiencia, y bueno, bien. Es así, ¿verdad? A ver, me quedo tranquilo que no está Petit Dávila. No, porque lo que falta es que yo hable de la histología, pero sí puedo hacer dos o tres comentarios. Un comentario sería, para el inmunólogo todo lo que es histología siempre tiene un valor. Por ejemplo, si el patólogo demuestra de que hay una enfermedad de Crohn, pero le llama la atención de que no hay células plasmáticas, cero células plasmáticas, y yo al paciente le corroboré una hipogamma globulinemia, yo con esos datos puedo estar sospechando una agamma globulinemia. Digo por una concepción. A ver, un paciente que me presentaron una vez en un ateneo, en un hospital, en el intestino no tenía un linfocito T.
y se murió con una enfermedad inflamatoria a los 4 meses de vida. Ese niño, lo más probable que haya tenido lo que nosotros llamamos inmunodeficiencia combinada grave. Se nacen sin linfocitos T. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, la eosinófilos que hablamos hoy, hace a la sospecha de ciertos defectos moleculares, o por ejemplo, los cuerpos apoptópticos. Tener todo el complejo, que ustedes lo valoran mejor que yo, los neutrófilos, los microabscesos, las vellosidades, etcétera, etcétera, las infiltraciones, pero la determinación de ciertos cuerpos apoptóticos son situaciones histológicas o citológicas que a veces se ven más en las inmunodeficiencias primarias, como también se ve en el injerto contra huésped y en otras situaciones. Pero bueno, ahí tengo el antecedente de un trasplante, de una transfusión, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas situaciones. Ahora, vuelvo a insistir, la histología puede ser, por el mejor patólogo, enfermedad de Crohn, y eso darse en una enfermedad granulomatosa crónica ligada al X, tranquilamente, sin distinciones. ¿Sí? Bien. Creo que no hay más preguntas, ¿no es cierto, Felipe? ¿Vos tenés anotada alguna más? No, doctora, son todas las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, Matías, como siempre, excelente exposición. Soy una afortunada de tenerte en el hospital, consultarte. Marina, gracias también. Es un honor haberlos tenido esta noche. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estas difusiones, como hablábamos hoy con Marina antes de pensar, estas difusiones de conocimiento, compartir estos conocimientos, sin lugar a duda, nosotros en el hospital lo vemos, pero queremos que esto sea más extendido. Sin lugar a duda que estas cosas benefician al paciente, a que el diagnóstico de enfermedad inflamatoria lo va a tener, pero saber que detrás de ese diagnóstico podría haber la necesidad de otro diagnóstico inmunológico, y bueno, el hecho de prepararnos con estos pensamientos, sin lugar a duda que va a motivar mejores diagnósticos, mejores abordajes de los pacientes, no solo en los diagnósticos, sino en lo terapéutico, y bueno, no me quiero explayar, pero en lo que hace a la calidad de vida y en ciertas situaciones, a poder curarlos, ¿no? Sabiendo que son enfermedades extremadamente crónicas, recurrentes, etc. Así que gracias por la invitación y siempre dispuesto a colaborar con ustedes para esto, ¿eh? Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y damos por concluida la exposición del día de hoy y muchas gracias a todos los participantes que han sido muchos nuevamente. Así que muy, muy contenta de el curso. Gracias, Carlos, por todo tu apoyo logístico y tecnológico. Y bueno, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.